de uno de los príncipes de Kiev. ¿Cómo habrá llegado hasta aquí? Alguien la llevaba puesta cuando le asesinaron.
Para apoyarte desde aquí. Gracias, Sofía. Cualquier ayuda más.
Gracias, Sofía. Buen disparo. Bola de fuego cuando esté cerca del helicóptero. Puede que la explosión lo alcance. Espero que estés en lo cierto. Danos la señal, estaremos listos. ¡Ahora! ¡Soltando! Ya eres mío, hijo de puta. ¡Enviad un escuadrón! ¡Ahora! ¡La quiero muerta! Thank you.
aquí. Aún no he terminado. Danos tiempo, Lara. Estamos recargando. Debo avisar a Sofía para que dispare el trabuquete. Thank you.
¡Hola! ¡No tienes armas! ¡Ni aliados! ¡Se convertirá en tu tumba! ¡Estate quieta! No tiene sentido seguir escondiéndose. ¡Ríndete ante los signos de Dios! Mi hermana se infiltró en tu familia. Yo estaba allí, observando desde las sombras. ¡Di! ¡Eso! ¡Sal ya! Era un hombre, pero era débil. Un cobarde. La Trinidad. Este no es mi destino. ¡He nacido para la gloria! Este nunca fue tu destino. Tu hermana dejó que lo creyeses. Hice todo. Todo esto. Por ella. No me dejes aquí. ¡Espera! ¡La Trinidad mató a tu padre! No. Es mentira. Suplicó por su vida. Y cuando eso no funcionó, suplicó por la tuya. ¡Te equivocas! ¡Cierra la boca! ¡Cállate! Arde en el infierno. Derrotado a tus hombres. Tu hermano está muerto. No. Esto ha traído la Trinidad. Muerte. Y es lo único que provocará. Déjalo ya. Lo he dado todo por esto. No tengo intención de dárselo a la Trinidad. ¿Qué hay de tu padre? Me condenas a que la historia se burle de él. ¿Cómo puedes renunciar estando tan cerca? Estoy dispuesta a hacer el sacrificio. No puedo dejar que te lo lleves. Piensa en los millones que sufren y mueren. Podemos salvarlos. Cambiar el mundo. Juntas. El precio es demasiado alto, Ana. La vida eterna no es para nosotros. La muerte es parte de la vida. Para ti debe ser fácil decir eso. Tú no eres la que se muere. Esto no va de ti. Va de la humanidad, de proteger lo que significa ser humano. ¡Ya vienen! ¡Estamos rodeados! ¡Jacob, cuidado! La fuente no está hecha para este mundo. Esta es tu oportunidad, Lara. Todo lo que he hecho, todo lo que has hecho. No tiene por qué morir otro Croft por esto. Pero estoy dispuesta. Pues yo no.
muero. Esta es mi única esperanza. ¡Ana, no! ¡No! Demasiado tiempo. Sabías que lo destruiría. En todos estos años, he conocido a pocos tan extraordinarios como tú. Está ocurriendo al fin. Mi final. Lo siento. Yo solo quería cambiar las cosas. Ya lo has hecho. Ya lo has hecho. Mi queridísima Lara. Pienso en cómo mi padre se revolvería en su tumba si supiese de la vergüenza que he acarreado al nombre de nuestra familia. Croft. ¿Acaso significa algo? Solo espero que puedas dejar tu propia huella en este mundo. Lo extraordinario reside en lo que hacemos, no en quienes somos. Destruir la fuente era lo correcto. Aún siento que le he fallado. Él habría tomado la misma decisión. Venga, tienes que coger un vuelo. Debo de haber escuchado esta última cinta mil veces. Pero es como si solo ahora estuviese oyendo las palabras de mi padre, por primera vez. No importa qué decisiones hubiese tomado él, tengo que tomar las mías. El mito de Kitez era real. Hay secretos que pueden cambiar el mundo. Necesito encontrarlos. No por mi padre o por nadie más, sino para marcar la diferencia. Tan solo espero que sea la diferencia adecuada. Ana, antes dijiste, no tiene por qué morir otro Croft por esto. ¿Qué querías decir con eso? Tú mataste a mi padre, ¿verdad? La Trinidad ordenó su ejecución. Pero no pude hacerlo. ¡Mientes! Quería. Está hecho. Bien. ¿Y qué pasa con Croft? No. Aún no.